Bueno, me acompañan César Vázquez y Franklin Reyes. César Vázquez, abogado. Franklin Reyes, morador del área de Chepo. ¿Qué está pasando ahí, abogado? Bienvenido. Bueno, básicamente lo que nosotros venimos es hacer como especie de una denuncia, pero en realidad, más que nada, es por lo que se está dando en la comunidad de La Tosca, en las Margaritas de Chepo. A ver. Allí nosotros tenemos ciertos problemas con la jueza de paz, de la Margarita, porque si bien es cierto, nosotros hemos informado que hay procesos que se llevan a través del órgano judicial, esos procesos deben respetarse. Okay. Eso, ¿qué origina este litigio? El litigio de un terreno que se encuentra traslapado entre terrenos del Banco de Desarrollo Agropecuario, terrenos municipales y un terreno privado que nosotros mantenemos una demanda de prescripción. Y hay solicitudes de compra a través del Banco de Desarrollo Agropecuario y todo eso está para dar una respuesta. No podemos adelantarnos a los hechos porque no hay ni sentencia en el ámbito bueno, de... Hay personas que están viviendo sobre esos terrenos. Personas que están viviendo allí por muchos años. Y inclusive hoy 24 de diciembre tengo entendido que van a hacer, como van a llevar antimotines y todas estas cuestiones, siendo un periodo que desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero no se puede ya está admitida. Ya está admitido todo. Aquí tenemos los documentos. Hay una demanda de nulidad que lo presentamos sellada. Por el terreno privado. Exactamente. Hay una demanda de amparo precisamente por las violaciones que han habido en el proceso. Hay una demanda de prescripción que se está por resolver, que tiene que haber una sentencia en firme de parte de un juez de circuito. Y hay, a través de un bufete de abogados, que no soy yo, esto es una solicitud de compra ante el Banco de Desarrollo Agropecuario. Entonces, ¿por qué se dan estas cosas que en realidad se habla pues del debido proceso que no se respeta? Es lo que queremos que nos escuchen para que se pare ya de reprimir a la gente de las Margaritas. Es decir, ustedes temen incluso que ese desalojo se dé hoy. 24 de diciembre. Básicamente es lo que tenemos entendido que van a hacer, van a llevar antimotines, por eso que nosotros hemos venido acá a hacer esa denuncia, porque en realidad nos preocupa esa situación, nos preocupa enormemente que en un periodo navideño 24 hoy se esté dando de parte de la corregidora Janet Alexander esta situación. El terreno, pues ustedes lo invaden, ustedes llegan ahí como invasores, es lo que tengo entendido por lo que se está diciendo. Correcto. Bueno, lo que sucede, ante todo, muy buenos días. Saludos para todos. El tema es el siguiente. A ver. ¿Por qué la gente entramos, por lo menos, a ocupar un espacio, ¿verdad?, dentro de un terreno, producto de que las autoridades competentes no tienen ningún desarrollo? Antes de, quiero decirle algo, el 16 de abril, me apersoné al municipio de Chepo en un consejo municipal y solicité muy respetuosamente se nos informara a dónde están ubicados los ejidos municipales. Sorprendentemente, no hay ejidos municipales. Entonces, ¿qué sucede? Que lastimosamente hay un tráfico. Exactamente, son las tierras para eso. Sí, son las tierras para eso. Entonces, esos ejidos no existen. Pero están en manos de otras personas que no sabemos. Pero ¿cómo un ejido puede estar en manos de un particular? Es lo que... Esa es la pregunta de $1,000, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo que contestaron ellos en aquel momento es que no tienen tierra ni para ceder ni para vender y no tienen dinero para comprar tierra para facilitarle a la ciudadanía en general. Pero esa tierra del BDA, me dices, del propio municipio, no le dice tierras para eso. Lo que pasa es que son tierras que están traslapadas. No se ha hecho una inspección por parte de un perito idóneo que determine las ¿dónde termina una y dónde? Exactamente. O sea, se procede a hacer represión sabiendo que están solicitudes pendientes, que hay topógrafos que ya nos dijeron que el otro año vienen a hacer la inspección y se está procediendo a hacer esta represión contra la gente que nosotros no consideramos que sea lo correcto. Pero digo, si son tierras traslapadas, sí. Supongo que lo único que está en litigio es el área del traslape. Lo que pasa es que la gente no tiene exactamente dónde están las limitaciones. Y hay personas que han estado allí en una cierta parte y eso es lo que se está haciendo pues, para que se investigue y se haga el peritaje. ¿Y son personas que viven ahí desde cuándo? Prácticamente... Más de 5 años. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sí, más de 5 años, sí, en víspera de Navidad. Así mismo es, lastimosamente, es lo que viene sucediendo. Y esperamos por lo menos de que las autoridades competentes hagan un alto a esta situación, ya que en estos temas hay adultos mayores, hay niños. Pero un juez de paz no debe exactamente traer eso, paz. Debe traer paz. Así mismo es. Así debe traer paz.
Y más un día como hoy. Y más así un día como hoy, víspera Navidad. Imagínese usted cómo está. La cosa es, ¿el alcalde qué ha dicho? Porque lo que pasa es que el alcalde al final es el jefe de la... Debería ser el que debe ser una opinión en base a esto, pero nosotros no hemos recibido opinión de parte de él. O sea, de él no ha dicho prácticamente nada. Nosotros estamos, como quien dice, en el abandono de parte de las autoridades. Y bueno, lastimosamente se están afectando 176 familias. Oh, ¿cuánto es el globo de terreno? Oh, es grande, son como por ahí como 23 hectáreas más. Porque la mayor parte de ustedes vive de la agricultura. De la agricultura. Así, así que están, sí, por eso es que es un terreno tan grande. Y tenemos así que esperar los resultados de las violaciones al debido proceso. Pero la corte es la que debe... Claro, bueno, cómo no. Si por eso es que metimos un amparo por violaciones al proceso. Si es que se están dando estas cuestiones que no deben darse. Que no deben darse. Claro. ¿No? Así es. Bueno, vamos a ver qué termina esto. Yo creo que si un juez de paz debe poner paz. Esperar, debe poner paz, yo creo que no esperar el próximo año... Quien espera lo mucho, espera lo poco, y que el topógrafo sea el que debe. Los topógrafos idóneos, los peritos, que son los que son especialistas en eso. Está pasando por encima. Y Anati no ha tomado, no ha dicho de quién es qué. No, pero es que no ha habido la intención de hacer una investigación con unos peritos, con los agrimensores, que hagan la medición, los polígonos, para poder determinar, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle que nosotros estamos aquí. Porque ahora con un GPS sabes, claro, dónde está, sabe, quién se es. Sabe, exactamente, pero no se ha hecho la tarea. Eso es lo que queremos, que se haga la tarea. Bueno, por favor, a la gente de Antay, al municipio de Chepo, claro, que abandonaran el abandono a estas familias en plena víspera de Navidad, también es un crimen. Y que lo que nosotros estamos buscando es que, bueno, se haga el milagro de Navidad y que se haga justicia con estas personas que hoy están exigiendo pues un pedazo de tierra para trabajarla. Qué pena que los proyectos ejidales se hayan perdido todos. Sí. Básicamente. Bueno.